Muy buenas a todos, aquí Biaco y bienvenidos a una nueva guía para los más nuevos en el juego. Se trata de la mejor alineación y los mejores personajes en los cuales vale la pena invertir al inicio del juego para progresar lo más rápido posible. Se tratan de varios personajes los cuales te ayudarán a pasar la mayoría de calabozos del juego y esto es muy importante porque entre más rápido los logres completar, más valor tendrá tu vigor, porque te darán mejores recompensas por la misma cantidad de vigor que inviertes día tras día. Antes de comenzar quiero dejar claro que esto es una simple recomendación. Cada quien es libre de jugar como quiera y subir a los personajes que quiera. Estos simplemente son algunos consejos que te ayudarán a progresar un poco más rápido para que luego puedas subir a los personajes que quieras de una manera un poco más cómoda. Y bueno, ya sin más dilación, este es el equipo que yo recomiendo para comenzar. Como verás, no hay personajes muy difíciles de conseguir, por lo que cualquiera puede armarlo sin ningún problema. Se trata de un equipo de protección con un curador y atacantes físicos con el cual van a poder enfrentar las etapas más difíciles del juego. Eso sí, no es el más rápido, puede que otro te ayude a pasar los enfrentamientos más fáciles sin tanta demora, pero cuando tengas que superar esos desafíos que van a poner a prueba tu paciencia y dedicación, esta alineación no te fallará. Ahora hablaremos de todos y cada uno de los personajes que lo componen, el por qué son tan importantes y posibles sustituciones o personajes extra que te recomiendo llevar para enfrentamientos específicos. Si te gustaría saber qué cosmos son los más recomendados Recomendables o los que yo aconsejo en cada uno de estos personajes, te dejaré abajo un link en la descripción con todas las infografías que hemos sacado hasta el momento. Empezaremos hablando de Yune de Camaleón. Este personaje es de los más importantes y lo podrás utilizar de principio a fin en todos y cada uno de los modos del juego. Su función de proteger a todo el equipo no la cumple ningún otro personaje y gracias a ella podrás mantener vivos a todo tu equipo por el mayor tiempo posible. Por lo cual, ni una sola gota de los recursos que inviertas en ella serán desperdiciados vale cada moneda de oro que le puedas dedicar como puedes ver yo la tengo en nivel 80 y la uso constantemente además el juego te regala a este personaje te va dando fragmentos cada vez que completes una historia secundaria por lo cual te recomiendo hacer todas las que puedas hasta que completes a este personaje seguimos con luna de sextante uno de los mejores soportes del juego y por eso mismo es uno de los más utilizados ya que el poder aprovechar a cualquiera de tus personajes dos veces en una sola ronda es una ventaja increíble. Increíble. Y a pesar de que ya se encuentra en el juego Chun del Inframundo, hay muchos equipos en los que no puede reemplazar a Luna por el consumo de energía. En esta alineación en particular, la puedes utilizar para darle doble turno a Daidalos y así robar más ataques desde el inicio y asegurar tu supervivencia. O algún personaje que te inhabiliten para quitarle ese efecto de control, o simplemente con EO de Esila para hacer aún más daño. Este espacio es flexible y aquí puedes colocar a cualquier otro soporte que ayude a mejorar el desempeño de tus otros personajes, que los proteja o que inhabilite a algún. Un enemigo. Dos opciones que vale la pena mencionar son Kiki y Abadesa, ya que son muy útiles y puede que los necesites utilizar en algún momento. El siguiente es Daidalos de Cefeo, también es otro personaje indispensable para cualquier cuenta, te facilita la vida un montón y su función no la puede cumplir ningún otro personaje en el juego. Con él puedes robar ataque a algún enemigo y además se lo puedes dar a uno de tus personajes para que haga más daño o cure aún más. Por eso llevamos atacantes físicos y no cósmicos para que esa estadística la tenga nuestro curador y pueda mantener a nuestro equipo vivo sin problemas. Ahora pasamos a nuestro primer atacante. EO de Esila es sin lugar a dudas el mejor atacante rango A del juego. Siempre he recomendado a todos subirlo al menos hasta nivel 70, así tengan mejores atacantes, simplemente porque gracias a él se pueden completar varios logros del coleccionador que te pedirán completar ciertos calabozos sin la ayuda de personajes grado S. En este espacio también puedes colocar a cualquier otro atacante físico, como por ejemplo Chura, Milo o Doko, en especial si ya tienes su armadura renacida. El siguiente lugar es para un curador, ya que es necesario necesario recuperar vida para que no maten a nuestros personajes. Aquí también puedes utilizar Acatia, Yamian o Pandora. Incluso Raimi o Hipnos, aunque su función principal no sea curar, también pueden desempeñar este papel. Pero solo si los tienes con sus habilidades en un muy buen nivel. Si quieres que haga un video sobre todos los curadores del juego, déjalo en la caja de comentarios. Y ahora, para finalizar, nuestro atacante principal, Afrodita de Pisces. Sin lugar a dudas, es el mejor atacante para las etapas iniciales del juego. Lo tiene todo. Es fácil de armar, hace mucho daño y se cura solo. Y lo mejor es que ahora. Te lo regalan simplemente por iniciar sesión una semana en el juego. Vale la pena armar e invertir recursos en este personaje, en especial ahora que llegó su armadura renacida y lo vuelve aún más fuerte. Ya que llevamos a este personaje, el cual se beneficia de tener mucha energía al finalizar la ronda, es recomendable que equipemos a varios personajes con el cosmos legendario Rook. Yo se lo pondría a todos menos a Yune y a Luna. Incluso con Marin podría ser útil cuando no necesites curar. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Deja en la caja de comentarios si te gustaría una segunda parte con el segundo equipo que te recomendaría armar después de este si te gusta deja tu like y comparte con toda aquella persona que está iniciando en el juego que le puede ser muy útil para progresar rápidamente no siendo más yo me despido hasta otra